Seba Moyano, bueno, para mí fuiste la figura del partido. No sé para vos. No, la verdad que hicimos un trabajo defensivo muy bueno. Por suerte tuve poco trabajo, en el primer tiempo casi nada, muy poco. Así que nada, eso quiere decir que el equipo corrió, dejó todo. En la parte defensiva anduvimos muy bien, no solamente los centrales y los laterales, sino todo el equipo. Y bueno, por ahí hubiese estado bueno algunas de las situaciones que tuvimos, poder terminar con un gol, pero bueno, es una cancha difícil, veníamos de algunos partidos sin poder ganar. Entonces, bueno, es importante sumar y ahora cuando jugamos local, revalidar este punto con una victoria. ¿Cómo fueron trabajando para este partido? Porque Independiente viene con muchos problemas. Jugar en este estadio mítico, ¿para ustedes les agrandó la figura mucho más para defender este resultado? Sí, tenemos una idea de juego muy clara y creo que también la cancha ayuda un montón, con una cancha muy rápida, con los chicos que juegan muy bien, que tienen buen pie. Creo que nos hizo un poquito de beneficio, pero bueno, como te dije recién, hicimos muchísimas cosas bien. Fue una lástima que no pudiéramos llevar 3 puntos. Sabíamos que Independiente es un equipo grande, está obligado a ganar y la gente le exige mucho, así que nada. Tratamos de lastimarlos y bueno, nos llevamos un punto para Barraca. De las 2 tapadas que te mandaste, ¿cuál fue la más complicada que sacaste? No, yo creo que la que se desvía, porque Mancuello había ejecutado un tiro hacia mi derecha y se desvía en un compañero. Bueno, por suerte estuvo a mi alcance como para poder meter el manotazo y que saliera. Así que nada, contento porque mantuvimos otra vez el arco en cero, que es muy importante para nosotros. Gracias, Seba.